observa. Bueno, nos encontramos aquí en la Iglesia Sagrada Corazón de Jesús para vivir totalmente en vivo la pasión de Cristo, el Via Crucis. Bueno, ya vamos a vivir unos minutos más lo que es el Via Crucis en vivo. Así es que, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Saludos. Por favor, ayúdanos a compartir este video. Estamos en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en la parte de afuera. Todos los que nos quieran acompañar en esta tarde, bueno, estaremos aquí en el 600 Sur, Compton Street, Baltimore, Maryland. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Antes de empezar esta oración tan importante en Viernes Santo, vamos explicando unas cosas importantes. Primero es que estamos en oración en este tiempo. Yo sé que muchos quieren tomar sus fotos, pero realmente con respeto, respetando a los que están presentando la obra, respetando a los que están alrededor nuestro, los que están rezando. Por eso queremos mantenernos en oración mientras caminamos. Yo sé que, como he explicado, quiere grabar, tomar sus fotos, pero por favor, vamos manteniendo el respeto para ese momento sagrado, a caminar con Jesús en su pasión. A la vez que digo eso, tenemos nuestros hermanos, los caballeros de Colón y otros voluntarios que están dirigiendo el tráfico y los carros que están pasando. Por favor, sigan las instrucciones de ellos. Vamos caminando en la calle, pero queremos mantenernos unidos y bien juntados ahí, y así somos más seguros mientras caminamos por las calles. No queremos chocar con carros y tener problemas con el tráfico. Al final, por favor, van a ver que tienen como un cordón, una soga, y eso está dividiendo dejándonos saber dónde el espacio para los actores. Por favor, no pasa por debajo de encima de ese cordón que ellos van a poner, porque eso señala que es el lugar donde van a hacer la estación. Good afternoon and welcome. Just a few instructions before we begin. We'll be going in procession. We ask that you follow the instructions of those who are in the yellow vests. They'll be leading us around the block, and we want to stay together as much as we can and follow their instructions. I'd ask, if you're taking pictures, to remember that this is a prayer, that you might want to take a video also, but please let's be respectful of all the people around us who are praying, and be respectful of our brothers and sisters who have prepared this wonderful experience of prayer for us, all of the actors. And as we go around the block, you'll see that there's a cord, like a clothesline that the people will have as they're leading us along. Please don't go beyond the cord because it delineates the space where the actors will be putting on the different stations. It asks also that as we sing and pray that we try to maintain silence in between, remembering what Jesus did for us in his suffering, in his death, in his passion. So we'll take a few moments how we pause to prepare ourselves to begin this wonderful celebration of our Lord's passion. Pasamos ahora un momento en silencio para prepararnos bien en ese momento, ese encuentro con Jesús en su Via Crucis. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús quien sufrió por nosotros y nuestra salvación esté con todos ustedes. Señor y Padre Santo, tú quisiste que la cruz de tu Hijo fuera fuente de todas las bendiciones y causa de todas las gracias. Concédenos
que los que en la tierra nos mantenemos fieles a los misterios de su sagrada pasión, lleguemos al cielo con el gozo de su resurrección. Lord and Father all holy, you willed that your Son's cross should become the source of all blessing and the cause of all grace. Grant that we who hold fast to the mysteries of his sacred passion may one day enter the joys of the resurrection. ¿De qué acusan a este hombre? Pilato, hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone que paguemos los impuestos y se hace pasar por el rey enviado por Dios. Si este hombre no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Llévenselo y júzguelo según su ley. Pilato, nosotros no tenemos la facultad de aplicar pena de muerte. Acérquenlo. Sube. ¡Vamos, muerte! Entonces, ¿tú eres rey de los judíos? Viene de ti esa pregunta, ¿o repites lo que otros te dicen? ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo, tu gente, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi realeza no procede de este mundo. Si yo fuese rey como los de este mundo, mis guardias hubiesen luchado para que no hubiese caído en manos de los judíos. Pero mi reino no es de acá. Entonces, ¿tú eres rey? Sí, soy rey. Tú lo has dicho. Para eso he nacido y he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? ¡Escuchen todos! Yo no encuentro motivo para condenar a este hombre. Pero la Pascua es costumbre de que yo les devuelva un reo. ¡Soldados! ¡Traigan a Barrabás! ¿Quieren ustedes que suelte a este asesino, a este ladrón, a este violador,
¿O quieren ustedes que suelte a Jesús, el rey de los judíos? ¡No! ¡A este hombre no! ¡Suéltalos a Barabás! ¡Sí! ¡Suéltalos a Barabás! ¡Barabás! ¡Suéltalos a Barabás! ¡Soldados! ¡Suelten a Barabás! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soldados! ¡Lleven a Jesús y azótenlo! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Muévete, rey! ¡Ahora llegó tu hora, rey! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si eres un rey! ¡Soldado! ¡Amárralo! ¡Vamos, rey! ¡No sabes lo que te espera, rey! ¡Ja, ja! ¡Vamos, rey! ¡Aquí viene tu recompensa, rey! ¡Sálvate ahora! ¡Vamos! ¡Verás ayuda, rey! ¡Una! ¡Vamos, majestad! ¡Oh, ¡vamos, rey! ¡Sálvate! ¡Dos! ¿Qué pasa, rey? ¡Vamos, majestad! ¡Que venga tu ejército! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos, rey! ¡No puedes ir a tu pueblo que te ayude, rey! ¡Liberas a otros y no te puedes liberar a ti mismo! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Dile a tu pueblo que te ayude, rey! ¡Ave, rey! ¡Te lo pasamos! ¡Vamos, rey! ¡Sálvate si puedes! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Adivina quién te está castigando, rey! ¡Si eres un rey! ¡Adivina! ¡Adivina quién te pega! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Ave! ¿Qué pasa, rey? ¡Te miro débil, rey! ¿Qué pasa? ¡Trece! ¡Catorce! ¡Mira, no puede ya! ¿Qué pasa, rey? ¡Ave, ¡vamos, rey! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Vamos, rey! ¡Sálvate! ¡Adivina quién te está castigando, rey! ¡Ave, majestad! ¡Padre, rey! ¡Rey de los gusanos! ¡Dieciocho! ¡Vamos, rey! ¡Estás débil, rey! ¡Llame a tu gente! ¡Veinte! ¡Vamos, rey! ¡21! ¡Ya no puede, su majestad! ¡22! ¡Vamos! ¡Qué pasa, rey! ¡Vamos, rey! ¡Sálvate! ¡Míralo! ¡Mira ese rey! ¡Está débil! ¡23! ¡24! ¡25! ¡Vamos, rey! ¡Pida ayuda, rey! ¡Dile a tu Dios 26. Que te salve! ¡27! ¿Qué pasa, rey? ¡Está débil, rey! ¡28! ¡29! ¡Vamos, rey! ¡Sálvate! ¡30! ¿Qué pasa, rey? ¡31! ¡32! ¡33! ¡34! ¡35! ¡36! ¡37! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, rey! ¡Vamos, levántate! ¡Muestra tu poder! ¡38! ¡39! ¡40! ¿Qué pasa, rey? ¡Te miro débil, rey! ¡Ave, rey! ¡Vamos, rey! ¿Qué pasa, rey?
¡Te veo cansado, rey! ¡Siéntalo! ¡Que descanse su majestad! ¡Este rey necesita descansar! ¡Vamos! ¡Vamos, rey! ¡Siéntate! ¡Te vamos a coronar, rey! ¡Míralo! ¡Tráele una corona a su majestad! ¡Vamos, rey! ¡Te vamos a coronar, rey! ¿Y tu gente? ¿Qué pasa con tu gente, rey? ¡Ave, rey de los gusanos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Parece un rey! ¡Vamos a coronarle su coronita! ¡Padre, rey! ¿Qué pasa, rey? ¡Llama a tu ejército! ¡Parece un rey! ¡Vamos! Todo rey digno de una capa! ¡Tráele un color digno de su majestad! ¡Ahí tienes tu capa, majestad! ¡Color digno de un rey! ¡Ah, mi rey! ¡Míralo! ¡Parece un rey! ¡Está pareciendo un verdadero rey! ¡Rey de los gusanos! ¡Sálvate! ¡Este rey necesita algo más! ¡Vamos a ponerle su cetro! ¡Vamos a ponerte su cetro, rey! ¡Aquí tiene su cetro, majestad! ¡Tómelo! ¡Ah, rey! ¡Mira ese rey con su cetro, su corona! ¡Ahora sí! ¡Este es un verdadero rey! ¡Padre rey de los gusanos! ¡Míralo! ¡Está triste! ¡Está triste! ¿Y tu cetro? ¡Escucha, rey! ¡Vamos, sálvate! ¡Te lo voy a traer conmigo! ¡Mira a este rey, Sadevri! ¡Pero quiero que sepan! ¡Abre, rey! ¡Que yo no encuentro motivo para condenarlo! ¡Vamos, rey, sálvate! ¿Qué pasa? ¡Dile a tu pueblo que soldado, te salve! ¡Que traigan a Jesús! ¡Abre, rey de los gusanos! ¡Sálvate! ¡Satriz este rey! ¿Qué pasa, rey? ¡Soldado! ¡Llama a tu gente! ¡Dice Pilato que le lleven! ¡Que le lleven a Jesús! ¡Levántese, majestad! ¡Levántate, gusano! ¡Camina! ¡Vamos, muévete! ¡Vamos, avanza! ¡Aquí lo tienen! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Sí! ¡Para Jesús! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Castígalo por llamarse rey de los judíos! ¿Acaso yo debo crucificar a su rey? ¡Nosotros no tenemos más rey que el César! ¡Sí! ¡César es nuestro rey! ¡Crucifícalo! ¡César es nuestro rey! ¡Pueblo! Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, este hombre debe morir por hacerse pasar como hijo de Dios. ¡Sí, crucifícalo, crucifícalo! ¿De dónde eres? ¡No me contestas a mí! ¡Que tengo la autoridad de mandarte crucificar o dejarte en libertad! Tú no tuvieras ninguna autoridad sobre mí. ¡Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César! ¡Sí, si lo dejas en libertad, no eres amigo del César! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Crucifícalo! 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 ¡Aquí tienen a su rey!
ustedes son responsables de la sangre derramada de este justo. Yo no me hago responsable que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Sí! The first station. Jesus is condemned to death. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. A weak and unscrupulous judge sentences an innocent man to death. Jesus, whose only crime was his loving care for all he met, is marked for execution with two common criminals. Injustice is not limited to his specific case. We know that millions today suffer from injustice of one kind or another. As in the days of Jesus, courts and judges sometimes do not advance the cause of justice, but make matters worse. Let us pray. Lord, I too sometimes feel condemned, sentenced to a life which I never really anticipated. Things seldom have worked out the way I hope or planned. Help me to see your plan in my life, even if it is different from my own. Help me to realize that you indeed write straight with crooked lines. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Segunda estación, Jesús acepta la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Después de burlarse y golpear a Jesús, los soldados se presentaron ante él con el instrumento de su inminente destrucción, la cruz. Él acepta con amor. La cruz es un símbolo para el mundo de hoy. ¿Cuántos millones son forzados a cargar la cruz de la injusticia, de la pobreza y de la guerra? Mientras el resto de nosotros mira sin levantar un dedo para ayudarlos. Nosotros debemos ser conscientes de esta complacencia que adormece nuestras conciencias. Oremos todos juntos, Señor. Hemos vivido lo suficiente para ver la muerte de buenos amigos y familiares muy amados. Sin sentimentalismos, yo sé que el fruto me traerá otras cruces que tendré que llevar. Ayúdame a aceptarlas con calma y esperanza, sabiendo que tú me sostienes firmemente como sostuviste la cruz que llevaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Camina, vamos! ¡Muerte, rey! ¡Avanza! ¡Llama a tu gente! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Está débil! ¡Avanza! The third station, Jesus falls the first time. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross, you have redeemed the world. The long journey to Calvary begins. Suddenly, his legs buckle under the weight of the cross, and Jesus slumps to the ground. The weakness and fall of Jesus were caused by the inhuman treatment he received from his captors.
Just as humiliating, however, is the weakness suffered by the elderly who fall beneath the weight of their years and ills. Yet often they are overlooked and left to languish and die in isolation. Together we pray. Lord, I thank you for the health you have given me and the fact that I can praise you this day. I am very grateful. Please help me to be more sensitive to the needs of the older people in my life and protect me from a joyless old age when my powers fail. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. ¡Levántate, gusano! ¡Vamos! ¡Levántate, rey! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Está cansado, rey! ¡Vete! ¡Más rápido, rey! ¡Avanza rápido! ¡Vamos, rey! ¡Fuerte! ¡Avanza, vamos! ¡Fuerte, rey! Jesús encuentra a su mamá, la Virgen María. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Mientras Jesús es conducido hacia la montaña de muerte, de repente se encuentra cara a cara con su madre. Es un doloroso encuentro para ambos. Pocas personas nos afectan más profundamente que el amor de una madre para el hijo o hija que está sufriendo. Todo su amor y vida y esperanzas por el fruto están centrados en esa joven persona que sufre. Cuán a menudo en nuestras vidas nuestras madres se encuentran cara a cara con hijos destruidos por las guerras o por autoinfligidos desastres como la adicción a las drogas. Oremos todos juntos. Señor, te alabo y te agradezco por los jóvenes que has permitido entrar en mi vida.
Cuando ellos me irritan y me fastidian, ayúdame a comprender que este es un pequeño precio en comparación con su presencia. Que María los ame con el mismo amor que ella te mostró durante los años que estuvo junto a ti en esta tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¡Muévase! ¡Mujeres! ¡Vamos! ¡Avanza rápido! ¡Despeja el camino, mujeres! Pequeños míos, piedad, Señor, piedad. ¡Vamos, rey! ¡Vamos, hermano! Disculpas, mayor. ¡Ya no puedes! ¡Avanza, sano! ¡Este inútil no puede con esta cruz! ¡Vamos, ayuda! ¡Ay, tú! Piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, ayúdame a cargar la cruz, vamos. Mayor es tu bondad, por tus heridas crueles. ¡Vamos, muérase! ¡No puedes ni con ayuda, rey! ¡Muérate! Si grandes son. ¡Avanza, vamos! Mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu Simon helps Jesus carry the cross. We adore your Christ and we bless you. When the soldiers realized that Jesus would never reach Calvary without help, they constricted Simon to carry the cross. Simon came forward reluctantly, dragging his feet. Nor can we blame him. We too turn away from tragedy when who wants to get involved. And so tragedy victims suffer on and on. Together, todos juntos, Lord, I find myself caught up too often in my own private world of unpaid bills and minor sicknesses. It is so easy to walk myself off from the world. Help me to realize that there are many outside those walls who have crosses which I can help them carry, and conscript me for the task if necessary. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. ¡Vamos! ¡Muérase, gusano! ¡Camine! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes ni con ayuda, rey! ¡Tú!
¡Tú, soldado! ¡Aparte esa gente! ¡Vamos, apártate! ¡Mueve esa gente! ¡Vamos! ¡Muévese! ¡Sáquela de la calle! ¡Vamos! ¡Muévela! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Red! ¡Ni con ayuda puede ya! ¡Vamos! ¡Muévete, Red! ¡Muévese, gusanos! ¡Avancen! ¡Vamos, rey de los gusanos! ¡Camina, vamos! ¡Hey, tú! ¡Suficiente ayuda! ¡Regresa a casa! ¡Vamos! ¡Y tú, camina, hombre! ¡Camina, rey! ¡Muévete, rey! ¡Pasa! ¡Vamos, camina! ¡Quita esa gente de frente! ¡Vamos, soldado! La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste sangre. Una mujer de coraje se adelanta para hacer lo que ningún otro se atreve. Ella limpia la sangre y sudor de su cara. A cambio, recibe una preciosa presentación de su imagen. Verónica nos enseña una lección sin precio. Como ella, nosotros debemos tener la fortaleza de ponernos al lado de aquellos que se encuentran sin amigos, aun cuando a los demás les falta el coraje para acercarse. A veces nos tocará mantener una posición controversial que nos hace parecer ridículos. Oración. Señor, te alabo y te agradezco por tus Verónicas de este mundo. Ayúdame a hablar por aquellos que no tienen voz, aun cuando el respeto humano me acobarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¡Saca esa mujer! ¡Vamos, afuera! ¡Vamos, muévete! ¡Muévete, mujer! ¡Busca tu camino! ¡Busca tu casa! ¡Tú! ¡Muévete! ¡Avanza!
¡Rápido, vamos! ¡Camina! Seguimos caminando, no hay problema, solo un poco de lluvia. Seguimos rezando. The seventh station, Jesus falls the second time. We adore you, Christ, and we praise you. The journey is long and the burden heavy. Once more, Jesus falls to the ground and lies there until he is pulled roughly to his feet. How difficult to get up when we are down. How difficult to rise up when we are on the bottom rung of the ladder. And those above us are anxious to keep us there. Nowadays, this is the situation with many minority groups who have little chance to improve their lot. Together, todos juntos. Lord, I also need to rise up at times. I find myself afflicted with feelings of uselessness, and life seems devoid of meaning. And even though there are many important persons in my life, I still feel quite lonely at times. Help me to rise up and to do what I can for those who are far worse off than I. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. ¡Levántate! ¡Vamos, rey! ¡Levántate, rey! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, rey! ¡Saca a esta gente de la calle! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse, rey! ¡Vamos, muévanse, rápido! ¡Abre el espacio, ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Avanza, vamos! ¡Muévete, rey! ¡Más rápido, rey! ¡Muévete! ¡Vamos, rey! ¡Muévete! ¡Avanza, gusano! ¡Vamos, rápido! ¡Fuerte, gusano! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Ya está llegando tu hora! ¡Vamos, camina! ¡Está llegando a tu trono, rey! ¡Vamos! ¡Avanza, rey! ¡Vamos, rey! ¡Fuerte! ¡Avanza, rey! ¡Vamos, camina rápido! ¡Estás lento, rey! ¡Avanza, rey! ¡Vamos, rey! ¡Avanza! ¡Muévete! ¡Vamos, gusano, camina! ¡Muévete, rey! ¡Avanza, vamos! ¡Vamos, gusano, muévete! ¡Rápido, camina! ¡Está lento, rey! ¡Muévete! ¡Vamos, rey! ¡Muévete! ¡Avanza, majestad! ¡Vamos, camina!
y te bendecimos. Mujeres, a lo largo del camino lloran por la sangrienta apariencia de Jesús, el hombre moribundo, y sin embargo, Él las consuela. Él les pide que no lloren solo por Él, sino por sus hijos. Como cristianos, somos llamados a tener compasión hacia aquellos que están abandonados, los perdedores de este mundo. Les pedimos que expresen esta compasión no simplemente con lágrimas, sino compartiendo nuestra abundancia de comida, riquezas y talentos. Oración. Señor, a veces siento que la gente me presiona con sus demandas de tiempo, atención, dinero. Algunas veces son aquellos que conozco, otras veces son desde otra parte del mundo, cuyas caras nunca veré. Ayúdame a responder a sus necesidades lo mejor que pueda, pero recuerda, Señor, que mis necesidades son también grandes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Levántate, 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 Christ, and we praise you because by your holy cross you have redeemed the world. Weariness and suffering take their toll. Jesus falls again once more. He is dragged to his feet and plods on toward Calvary. Weariness. Weariness is the alcoholic who stumbles just when he thinks he has solved the problem. Weariness is a depressed woman who feels completely abandoned by family, friends, and God. Weariness is the scrupulous person who feels plunged into the depths of sin over trifles. The name of the battle is weariness. Together we pray. Lord, I know something about that weariness. I recognize the symptoms when a relationship goes sour
and someone I love fails to return that love. I feel that weariness when my own mediocrity settles around me once more like a blanket. Pick me up, Lord, and keep me going. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Levántate! Vamos, levántate! Toma tu corona, majestad. Ya no puedes. ¡Avanza, vamos! ¡Vamos, rey! ¡Está llegando tu trono, rey! ¡Vamos! ¡Avanza, rey! ¡Rápido! ¡Estás quedando bien, rey! ¡Muévete! ¡Vamos, rey! ¡Muévete! ¡Vamos, rey! ¡Avanza! ¡Vamos, abre espacio ahí, eh! ¡Muévete, rey! ¡Mueve esa gente, vamos! ¡Vamos allá, párense ahí! ¡Codina, rey! ¡Ya está llegando tu trono! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Camina! ¡Vamos! Dale. ¡Vamos, rey! ¡Muévete! ¡Levanta esa cruz rápido! ¡Vamos! ¡Muévete, rey! ¡Vamos! ¡Avanza, rey! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos, rey! ¡Muévete! ¡Avanza, majestad! ¡Vamos!
sus vestiduras, sus arrancados de su cuerpo sangrante. Pobreza es la forma de vida de millones que luchan por sobrevivir. Esta sobrevivencia es todo lo que ellos pueden esperar. Y alguna vez
Rey. Padre, lo que te has dado, tú que estuviste dentro y lo recuerdas en 3 días, sabes de ti mismo y más de esa luz. Ahora estás. Thank you.
duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Al menos tus sufrimientos se han terminado. Jesús se abandona en la mano de su Padre, inclina su cabeza y muere. Otra víctima de la violencia. ¿Cuántas otras inocentes personas se han unido a él desde entonces? El suyo era un mensaje de paz, pero nosotros somos incapaces con todas nuestras batallas y guerras, gritos de enemistad. ¿Cuánto nos han perdido? Oremos todos juntos, Señor, yo encuentro las semillas de la destrucción dentro de mí. Perjuicio y mala voluntad no me son extraños. Mi lengua puede encontrar en dos a mi prójimo y cometer un pequeño asesinato. Pero tú has sido para librarme de este tipo de energía. Y yo sé que me ayudarás a ser un extranjero también en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve.
Jesus is very good. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. His friends and relatives carry the body of Jesus to the tomb. They pull a large stone across the entrance and withdraw in sorrow. It looks like the end to a sad story, if we know it's only the beginning. Similarly, the suffering and desolation around us are not the final verdict on our hopes. The good news is that we are living in a universe that has been redeemed. Pain and ugliness will never win. We pray together. Lord, help me to bring about the day of your coming by the way I mean my life. Bury my selfishness in the tomb and grant me a stronger love for those who are close to me and those I will never know in this life. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Thank you.
Buenas tardes a toda la gente que estuvo por ahí atenta a Via Crucis Viviente. Creemos que haya sido de su agrado. Y bueno, una disculpa a toda la gente que a lo mejor no le gusta o no cree en esta tradición. Solo le pedimos respeto. Y creo que todos merecemos creer en lo que quieramos. Así que muchísimas gracias. Feliz Viernes Santo.